tardes a todas y a todos. Nos alegramos mucho de que el Partido Socialista se sume al cambio. Nos alegramos mucho de que el Partido Socialista, es decir, en esta legislatura, proponga cláusulas sociales, es decir, y vamos a apoyar, por supuesto, su propuesta. Esa propuesta que ya todos unánimemente habíamos apoyado el 11 de agosto. Aunque es verdad que a Pablo se le veía un poco la oreja, a veces se le veía un poco la oreja, que no me haría eso, las cláusulas sociales, no vaya a ser que sea demasiado. Y había que dijo, tenemos suficientes casos de cómo es imprescindible y económicamente no es tan rentable dar las contrataciones a las ofertas más baratas. Si cogemos mantenimiento viario, ¿verdad? O mantenimiento eléctrico, o la empresa de semáforos, veremos que lo barato resulta muy caro, veremos que el deterioro es terrible, veremos que hay un montón de situaciones que no son baratas, sino que al final son caras y que hay que compensar de otra parte. Si cogemos los patronatos y las fundaciones, también nos encontramos con el mismo problema, la calidad de los servicios, desde el momento que se plantean los criterios estrictamente económicos, van bajando continuamente. Por no hablar del 11x12, donde el deterioro ha sido notorio y esperemos que a partir de ahora, venir más lejos, tenemos un ejemplo todavía reciente de cómo ese precio más barato nos conduce a situaciones un poco bochornosas, o al menos al grupo de decisión si puede, que es la concesión de 0,3 años a una empresa sancionada en la mitad del territorio. Por tanto, son imprescindibles cláusulas sociales, son imprescindibles cláusulas de calidad y son imprescindibles cláusulas que evalúen el trabajo de esas empresas. Y queremos saber qué más de las empresas que trabajan con personas con alguna discapacidad, las empresas de economía social, la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo. Y en general apostamos por ir posicionando ya de cara al futuro, apostamos por que los criterios de carácter social tengan una ponderación del 25%. Y decía que bienvenidos al cambio todos y bienvenidos al cambio del PSOE, porque en la legislatura de 2007-2011 ellos estuvieron aplicando estas mismas medidas económicas que hoy estamos, afortunadamente, a propuesta del propio PSOE, modificando.